Líder Visa presenta. Hola, 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 buenas noches. Estamos aquí en otro programa de Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. Y bueno, como ustedes saben, si siguen este programa, ustedes han de saber que yo tenía planeado pues ya descansar el día de hoy, este sabadito 30 de diciembre. Yo tenía planeado pues pasármela dormido, pero pues les debo yo el programa de la semana pasada, que es el programa de Klaus, que por diferentes situaciones que tuvimos, sobre todo yo en mi computadora, no sé por qué el OBS dejó de funcionar suficientemente como yo quería y no se pudo realizar bien la transmisión de forma, o más bien sí se desarrolló la transmisión, pero yo no sabía si se estaba escuchando o no se estaba escuchando. Total que al final hubo doble sonido, etcétera, etcétera. Total, dije, vamos a volver a hacer todo el programa completo, vamos a volver a platicar sobre la película de Klaus. Es mejor rehacer las cosas que dejarlas ahí al ahí se va. Entonces, en este día, en esta emisión de Visitantes Nocturnos, vamos a platicar sobre la película animada Klaus en nuestras noches de Navidad, aunque obviamente pues ya pasamos de la Navidad fue hace 5 días, pero pues todavía estamos en la vibra de esas fechas. Entonces vamos a darle a la película de Klaus. Pues si ustedes no la han visto, se las recomiendo mucho. Es Klaus con K-L-A-U-S. Es una película española. Yo no sabía que era una película española, sino hasta que me puse a revisar la información justamente para este programa. Conocida en Latinoamérica como La Leyenda de Klaus, es una película española de animación escrita y dirigida por Sergio Pablos en su debut como director. El argumento está centrado en una visión alternativa de la leyenda de Papá Noel a través de las experiencias de Jasper, un cartero destinado en contra de su voluntad a una isla del Círculo Polar, quien se hace amigo de un misterioso carpintero llamado Klaus. Esta película fue estrenada en cines el 8 de noviembre de 2019. Está disponible a nivel mundial en la plataforma de Netflix desde el 15 de noviembre de 2019. Klaus ha ganado 7 premios Annie, entre ellos el de Mejor Película Animada, y estuvo nominada al Oscar a la Mejor Película de Animación de 2019. Pues bueno, esta película, como les había platicado, es una muy buena película. Está muy bien realizada, muy bien adaptada, tiene una animación muy padre y justamente muchas personas pensamos que esta película iba a ser la ganadora de los premios Oscar porque se lo merecía completamente. Fue como un shock, y de hecho fue un poco controvertido este asunto de los Oscars, porque todos estábamos esperando, o al menos la mayoría de las personas que no voy a decir cinéfilos, pero que seguimos las películas, que nos gustan todas estas cuestiones de la animación, la fantasía, etcétera, etcétera, y que ya habíamos visto la película de Klaus, estábamos esperando que le dieran algún premio, algún tipo de premio en la entrega de los Oscars, que no lo hicieron. Pero ese año, de hecho, fue un año muy gacho, porque la película que ganó en la 92ª ceremonia de entrega de los premios Oscar de 2019 fue Toy Story 4, que si bien no es mala película,
tampoco es la mejor del mundo. Es una secuela, pero es una secuela que, si bien, vaya, es bienvenida, en realidad no aporta nada, no aporta nada a la historia, no aporta nada a la secuela, a la secuencia, al mito, a la... no contribuye, vaya, a la historia central de Toy Story, en fin. Muchos piensan que Toy Story 4 solamente es una película para hacer dinero, y sí, es lo que yo opino. Solamente se desarrolló para hacer dinero, para mantener la franquicia viva, ahora con otro niño. En fin, ese año no había tal vez mejores representantes. Estuvo como candidato Cómo Entrenar a tu Dragón, la película de Missing Link, y estuvo Klaus. Vaya, según yo no había mucho que escoger. Klaus tenía que haber ganado este premio, pero en fin, así luego sucede. Y obviamente nosotros no sabemos cómo va a interpretar el cine, pues, la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de los Estados Unidos. Además, hay que recordar eso, que es una academia de los Estados Unidos. Todo esto son el punto de vista de los estadounidenses. Los Oscars son simple y sencillamente un concurso de popularidad de estadounidenses para estadounidenses, y no solo eso, sino de las personas que hacen películas para las personas que hacen películas. O sea, literalmente la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas está interpretada o está conformada por puras personas que se dedican a lo mismo, que se dedican a el oficio del cine. Entonces, pues prácticamente son premios que se dan entre ellos para darse una palmadita en la espalda y decir: sí, cuate, tú eres muy bueno en lo que haces, y ya. Mientras que el premio que yo creo que importa mucho más son los premios Annie. Los premios Annie fueron unos premios justamente establecidos para la industria, exactamente, para la industria de la animación. Son los galardones que entrega la International Animated Film Association en Los Ángeles, California, desde 1972. Originalmente se crearon para premiar a filmes pertenecientes al campo de la animación. Y bueno, muchos han considerado el campo de la animación, pero con el paso del tiempo se han añadido nuevas categorías, llegando a premiar a productos televisivos y hasta videojuegos. Pues bueno, básicamente los premios Annie han sido descritos como los Óscares de la animación, ¿no? Y pues yo supongo que una entrega de premios dedicada a la animación pues es mucho más interesante, o debe tener mucho más que ver o que decir sobre una película animada. Y afortunadamente, pues ese año esta película ganó la mejor película animada, ¿no?, por los premios Annie. Ahora, ¿de qué se trata la película de Klaus? Es muy interesante porque es un recuento de la leyenda de Santa Claus, o de cómo se generó este personaje de Santa Claus, sin pasar por la mitología católica de San Nicolás. Entonces, ¿de qué se trata? Jesper es un joven de familia acomodada, a quien su padre, responsable del servicio de correos, trata de convertir en un hombre de provecho, inscribiéndolo en la Academia Postal.
A pesar de ello, sigue mostrando una actitud apática y se niega a aprender el oficio, por lo que su padre decide destinarlo a Smerenburg, un pueblo ubicado en la remota isla del Círculo Polar Ártico, para abrir una oficina de correos. Además de ir ahí, en contra de su voluntad, se le impone una misión. Deberá entregar 6.000 cartas en un año, o de lo contrario, será desheredado. Al llegar a la isla, Jesper descubre que en Smerensburg nunca se ha intercambiado cartas, porque sus habitantes pertenecen a dos clanes, los Elingbow y los Krom, que viven enfrentados desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, todo cambiará después de conocer a Klaus, un misterioso carpintero que vive aislado en una cabaña repleta de juguetes que él mismo ha fabricado, y a Alba, una pescadera que antes había sido maestra de escuela. Después de que Klaus encuentre el dibujo de un niño entristecido porque su padre no lo deja salir de casa, busca a Jesper y le obliga a entregar un regalo misterioso por la noche, que es una rana de juguete que tenía en su almacén. Tras recibir este obsequio, los demás niños del pueblo visitan al cartero pidiéndole más juguetes. Jesper aprovecha esto para impulsar el envío de cartas que le permitan conseguir su objetivo, utilizando tanto los regalos de Klaus como las enseñanzas de Alba, los distintos actos de generosidad que se suceden terminarán por transformar al pueblo entero, aunque los líderes de los clanes enfrentados quieran impedirlo. Pues bueno, esta es una película muy bonita que justamente toma estos elementos de la leyenda, que es los juguetes, el servicio de correos, y pues que todo se originó allá en el Círculo Polar Ártico, o lo que otros podían conocer como el Polo Norte. Justamente Klaus es un carpintero. Es un carpintero que tiene su taller repleto de juguetes de madera. Es a lo que él le dedicaba su vida, es su pasión, vaya, desarrollar pequeños juguetes de madera para los niños. Ella tenía una hija, tenía una familia que desafortunadamente los perdió en un accidente, y desde entonces pues Klaus como que también perdió su sentido para vivir, su sentido de la vida, y solamente se encuentra pues recluido en su casa todo el día, todos los días, sin hacer mayor cosa, hasta que por accidente justamente se encuentra el dibujo de un niño que tiene un niño simplemente se había dibujado a sí mismo en la ventana de su casa, en donde estaba todo triste y aburrido, porque justamente como los dos casas importantes de este pueblo están rivalizadas, pues no dejan salir a los niños para que no les pase nada, para que no sean objeto de la venganza de estas dos casas. Total que Klaus lo toma como una carta y le pide al cartero justamente que vaya y entregue un juguete. Y esto se convierte en algo bastante interesante, bastante gracioso, porque justamente Jesper lo toma como que esa es la manera en la que puede llevar cartas de un lugar a otro, que es prometiendo un juguete, ¿no?, a todas las personas que envíen una carta. Pero muchos de estos niños en este pueblo pues nunca habían escrito una carta, vaya, no saben ni leer ni escribir. Entonces esta maestra, que es es pescadora, Alba, pero antes había sido maestra de escuela, vuelve a su oficio, comienza a entrenar a los niños, comienza a educarlos, al menos en la escritura.
les comienza a enseñar cómo se escribe una carta, cómo se redacta una carta, cómo se coloca la dirección en una carta. Y entonces todos los niños del pueblo van a esta escuelita a aprender a usar las cartas, a usar el correo. Y entonces se ponen a enviar todas estas cartitas justamente al señor Klaus, para que el señor Klaus en la noche, o más bien Jasper, con diferentes de diferentes formas en las noches, se pone a regalar misteriosos juguetitos de madera, hasta que de plano pues Klaus se queda sin juguetes. Ya todo su taller, que estaba repleto de muñequitos de madera, se queda sin juguetes porque ya los repartió todos, pero los niños siguen queriendo juguetes. Y entonces ahí es cuando se establece la tradición de que cada de que deben escribir sus cartas a Klaus, pero los juguetes serán entregados todos en una sola noche, el 25 de diciembre. Entonces deben entregarlos a más tardar pues en la noche del 24, porque el 25 de diciembre por la madrugada es cuando les llegan los juguetes a todos los niños. Pues bueno, es una animación muy bonita, muy intricada, porque utiliza técnicas normales, es decir, técnicas de la antigüita, de estar dibujando paneles en acrílico, pero también utiliza técnicas modernas, que es la animación por computadora, usualmente llamada CGI. Entonces es una confrontación, es una amalgama de atributos de iluminación. Aquí está, mira. Es un proyecto de película hecha con animación tradicional, basado en los orígenes de la leyenda de Papá Noel. Para distinguirla de otras producciones similares, se centró en la texturización y en la iluminación volumétrica, tanto de los personajes como de los fondos, que otorgaban al conjunto una sensación tridimensional. Es decir, parece, no lo es, pero parece como si fuera un stop motion, es decir, con estos personajitos, muñequitos que son como de arcilla o de plastilina, pareciera que la animación está hecha con estas figuras, pero no, simple y sencillamente es animación normal, es decir, animación tradicional. Pero todas las figuras, todos los personajes tienen esta texturización que los hace parecer como si fueran de arcilla, como si fueran de algún otro material, y les da justamente esa tridimensionalidad. A pesar de que es una película en dos animaciones, en 2D, se ve como si fuera de tres dimensiones. Esto es algo bastante bonito. Se ve muy bien la película. Por eso yo no sabía, o sea, sí sabía que había sido hecha por Netflix, que Netflix había sido la casa productora, distribuidora, que había financiado esta película, pero pues yo no sabía, no tenía idea de que la película era de España, que era de un estudio español. Yo pensaba que era estadounidense o francesa o algo, una cosa así, pero no, resulta que es de España. Y esto es lo que se sabe de la película. Esta película se presentó en avances en festivales de animación para atraer inversores.
después de que varios estudios rechazaran financiarla por considerarla demasiado arriesgada, se terminó llegando a un acuerdo de producción con A3 Media Cine. En noviembre de 2017, Netflix se hizo con los derechos de distribución a nivel mundial. Y si bien Netflix ya había producido varias series de animación, Klaus era la primera película exclusiva de este medio en su catálogo. O sea, Klaus, además de ser tan buena película, se convirtió como una especie de parteaguas para el servicio de streaming de Netflix, porque fue la primera película exclusiva de animación en su catálogo. Pues ya después llegarían diferentes películas, pero Klaus fue la primera. Ahora, esta se exhibió por primera vez en el Festival Internacional de Annecy de 2019. Se acordó su estreno en algunas salas de cine el 6 de noviembre, con el objetivo de que pudiera ser preseleccionada en los premios Oscar. Y finalmente, el 15 de noviembre del mismo año, fue estrenada a nivel mundial a través de la plataforma de Netflix. Esta película ha ganado 7 premios Annie, un premio BAFTA. En ambos se llevó el galardón a Mejor Película de Animación de 2019. También estuvo nominado a los premios Goya y, bueno, al Oscar, siendo el segundo título español en optar a este reconocimiento, después de Chico y Rita. Chico y Rita. Vamos a ver si de pura casualidad tenemos algún mensajito. Dice Luis Alfredo Romero López, dice: qué milagrazo, pa, saludos. Hola, Luis Alfredo Alfonso López. Es el único mensaje que tenemos, pues es bien. Está todo perfecto. Vamos a hablarles entonces de que hay una peculiaridad. Así como en la leyenda original se dice que Santa Claus está rodeado de duendes, ¿no? De duendecitos que le ayudan en su taller a generar juguetes. Aquí en esta película de Klaus, los que le ayudan a realizar los que le ayudan a Klaus a realizar los juguetes son algunos personajes del pueblo lapón, que en el guión terminan siendo los acompañantes de Klaus. Pablos decidió incluirlos como un elemento distintivo de la cultura escandinava, pues no podía utilizar los tradicionales elfos. Durante el rodaje decidió que solo hablasen en lengua sami, sin subtítulos, para reforzar el choque cultural de Jesper en su nuevo destino. La principal figura sami, Margu, fue interpretada por una niña de Tromso que solo sabía hablar en lapón. Y para crear la ciudad donde transcurre la historia, Pablos se inspiró en el asentamiento real de Smedensburg en el archipiélago noruego de Svalbard. Este lugar, hoy abandonado, estuvo habitado en el siglo XVIII por neerlandeses y daneses que se dedicaban a la pesca de ballenas. Pues esto es las lenguas sami, que son sami o laponas, construyen un grupo de lenguas de la familia urálica, que son habitadas por unos 35.000 personas en Laponia, en el norte de Europa. Pues básicamente así es como la película nos describe lo que deberían ser, ¿no?, elfos o duendecitos en la leyenda normal. Aquí son representantes, son personas de esta cultura de sami que viven en Laponia
o que son originarios más bien de Laponia y que llegaron a este pueblo y pues tomaron cobijo en el taller de Klaus. Y pues ellos son los que justamente se ponen a ayudarle a realizar juguetes ya después de que básicamente el taller de Klaus, que estaba lleno de juguetitos de madera, pues es vaciado, porque pues ya se los llevaron todos los niños del pueblo. La mayor parte de la película de Klaus se realizó desde la sede de Spa Studios en Madrid, con un equipo multinacional formado por más de 250 personas. Además de Pablos y Román, la película contó con un equipo de producción integrado por Jinko Goto, Matthew Tiban, entre otros. Los directores fueron Sergio Pablos y Carlos Martínez López, mientras que la banda sonora le fue confiada al compositor Alfonso González Aguilar. Todo el proceso se hizo con animación bidimensional, dibujada sobre soporte digital, utilizando el software Toon Boom Harmony. En la iluminación volumétrica se recurrió al estudio francés Le Film du Poisson Rouge, propietario de la tecnología con la que todo el equipo trabajó. Klaus contó con una subvención del Centro Nacional de Cine y la Imagen Animada de Francia, CNC. Por eso yo pensaba que era francesa, porque creo o recordaba haber leído algo que tenía que ver con Francia ahí en la película, según yo, pero bueno. La película fue doblada originalmente en inglés con algunos diálogos en lapón. Netflix confirmó en los roles protagonistas a Jason Schwartzman, a J.K. Simmons fue Klaus, Rashida Jones como Alba, además de la colaboración de John Cusack y Noam MacDonald, entre otros. Y hay dos versiones en idioma español. En ambos casos, los protagonistas recayeron en artistas conocidos por el gran público antes que en actores de voz especializados. O sea, en los dos casos, tanto en España como en Hispanoamérica, utilizaron el famoso Star Casting, Star Talent. En España utilizaron a Kim Gutiérrez como Jesper, Luis Tosar como Klaus y Belén Cuesta como Alba. Mientras que en la versión para Hispanoamérica, las voces principales le fueron confiadas a Sebastián Yatra, Joaquín Cosío y Cecilia Suárez, respectivamente. Pues bueno, la verdad es que no la he visto en español, ni de España ni de Latinoamérica. Cuando la vi en Netflix, la vi en inglés, porque pensaba yo que esa era la voz original. Y pues bueno, eso es todo lo que tenemos a grandes rasgos sobre esta película de Klaus. Es el origen, según Sergio Pablos, es el origen de Santa Claus, de toda la leyenda de Santa Claus. Es una película muy padre, muy bonita, que realmente se la recomiendo mucho. Está dentro de mis favoritas de animación. Y sobre todo de mis favoritas de estas fechas de Navidad, navideñas. Pues bueno, si me permite darles otras recomendaciones, en la plataforma de YouTube, por parte de los canales de Adult Swim y de Cartoon Network, están ahí todas las animaciones navideñas de estos dos canales, que normalmente hacen un especial en estos días, que se llama, bueno, cuando yo veía Cartoon Network, cuando era más joven, se llamaba el especial Bola de Nieve,
justamente te pasaba todos los especiales navideños de los personajes de Cartoon Network con algunas películas clásicas. Por ejemplo, te ponían la de El Grinch, la versión animada original de Grinch. Te ponían la Navidad de los Picapiedra, la Navidad de los Supersónicos, cosas así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el catálogo de animación de Warner Brothers, de Hanna-Barbera, ahí te lo ponían. Y bueno, algunas de estos y los especiales navideños están ahí como en una especie de maratón continua. Pasan uno y otro y otro y otro y otro y otro y otro todo el día de forma continua allá en su canal de YouTube. Se los recomiendo mucho. En el canal de Cartoon Network están los chicos del barrio, están las Powerpuff Girls, que son las, ¿cómo les dicen en español? Las chicas superpoderosas. Está Ed, Eddie, Eddie, etcétera, varios de estos personajes, ¿no? Y lo que más me gustó de Adult Swim es que están pasando el especial navideño de los hermanos Venture. Pero hay muchas otras animaciones. Entonces se los recomiendo si no tienen mucho que hacer, si tienen algunas horas para perder viendo animación, ahí pueden hacerlo, pueden verlo completamente gratis en el canal de YouTube de Cartoon Network o de Adult Swim. Esta es mi recomendación para estas fechas y espero que todos estén bien, espero que se la pasen muy bien. Ya pasó la Navidad, pero espero que tengan un muy bonito año nuevo. Y pues ahora sí, sin más que decir por el momento, más que agradecerles a todos ustedes su audiencia, que hayan estado conmigo durante un año más, que me hayan acompañado durante todas estas noches navideñas, que me sigan acompañando en estas noches a la medianoche de los sábados en Visitantes Nocturnos. Les doy muchas, muchas gracias. De verdad que sin ustedes pues nada de esto tendría sentido, nada de esto podría realizarse. Y yo entonces me despido ahora sí. Esto fue Visitantes Nocturnos. Yo fui Eric Contreras Ayala. Nos escuchamos, nos vemos el próximo año 2024. Chao, chao, chao.